Este lunes, los portones de la Asamblea Legislativa amanecieron cerrados por Citral, uno de los sindicatos del órgano legislativo, en protesta por los supuestos despidos injustificados que la Junta Directiva realizó dentro del Congreso. Tras varias horas de reunión entre el sindicato, la PNC y el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, llegaron a un acuerdo al filo del mediodía. La presidencia se compromete a, uno, respetar a todos aquellos empleados que gocen de fuero sindical. Dos, las personas que tengan algún grado de discapacidad, que estén con alguna incapacidad. Tres, mujeres embarazadas o que estén en periodo de lactancia. Esto por ley nos corresponde respetarlo y les hemos pedido que nos trasladen los nombres de las personas que puedan estar en estas condiciones para reconsiderarlas de inmediato. Cuatro, elevar a Junta Directiva de la Asamblea Legislativa peticiones de reconsideración para caso de afiliados al sindicato Citral. 5. Elevar a Junta Directiva a reconsiderar el caso de las oficinas que coordinan las departamentales, la Oficina Central Coordinadora de las Departamentales. Y 6. Conformar una mesa de negociación para la revisión de casos puntuales en materia de supresiones. Por eso hemos hecho esta acción. Vamos a iniciar con esta presidencia y con la Junta Directiva un proceso de negociación para restablecer nuestros derechos y buscarle una salida a la crisis que tenemos en esta asamblea. El presidente pidió a los miembros del sindicato que le ayudaran a denunciar las plazas fantasmas que existen dentro del órgano legislativo, en áreas de mejorar las finanzas de la institución. Lo grosero de esta situación es de que ese número de plazas fantasmas muchas veces son plazas de $2,500, de $3,000 mensuales. Ya se puede imaginar lo que eso nos representa en el año. Entonces eso impacta negativamente. Y eso hace que golpee con tanta severidad que nos obliga a tomar decisiones como las que hemos estado anunciando. Que para lo que es este año, básicamente existía un déficit de aproximadamente $3,000,000. Luego hicimos ya la segunda revisión y para el 30 de junio, todavía aún después de haber realizado las primeras supresiones de plazas y otras acciones, como lo del retiro voluntario, incluso que ya hay 37 personas ya inscritas, estamos hablando que al 30 de junio más o menos anda alrededor de 1.8 millones el déficit. Sin embargo, mientras Quijano negociaba con un sindicato, otro grupo decidió cerrar nuevamente el recinto legislativo durante la mañana. Al término de la mañana, los empleados lograron ingresar a sus puestos por un acceso adicional que posee el Congreso. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, informó para laprensagráfica.com, Ricardo Luna.